risa al llanto pasó Kenia López Rabadán en una entrevista completamente en vivo. Y es que pasaron de ser preguntas a modo a salidas completamente del guión y la señora no supo ni por dónde le estaban entrando. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Vamos comenzando con la información. Son un chiste, son una burla, ya lo sabemos, mi querida familia. Pero, pues bueno, lo que pasó fue que se salió del guión la entrevista. Kenia no supo qué es lo que estaba pasando y de repente, ¡zas!, que suelta el bombazo del año. Y resulta que ella misma reconoce que Xóchitl Gálvez no es absolutamente nada. Vamos comenzando con esta información, mi querida familia. Hace unos días se hizo pública esta columna del Universal, escrita pues por Kenia López Rabadán, que dice: la esperanza ya cambió de manos. La esperanza ya cambió de manos y hoy está en las manos de Xóchitl Gálvez. Ella sabe cómo los mexicanos podrán salir a las calles y regresar sanos y salvos. Sabe cómo las familias podrán construir un patrimonio que les permita ser felices. Sabe que se debe fortalecer a esa clase media maravillosa que quiere salir adelante, a esa clase media inteligente que todos los días trabaja por un mejor México. Y bueno, dice: la historia del hoy presidente López Obrador ha estado marcada por sus rabietas ante cada fracaso. ¿Cómo olvidar cuando tomó los pozos petroleros en Tabasco después de perder la gubernatura de aquel estado? ¿O cuando armó un plantón de 48 días en Paseo de la Reforma en su primera derrota presidencial? Y bueno, según ella va diciendo, como todas las veces que el presidente López Obrador ha estado mal, y ellos, la oposición, ellos, el PRIAN, ellos, la ultraderecha de México, han estado bien. Yo creo que la señora pues ha vivido en otro México, porque al menos en el México en el que yo he vivido los últimos los años del periodo neoliberal, el México en el que me tocó crecer, pues nací en el sexenio de Zedillo, pues ha estado marcado de muchas, 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 muchas cosas que se le puede titular como errores, como metidas de pata que han hecho que México se vaya hundiendo. Pues ella había estado muy salsa con pues esta columna diciendo: es que Xóchitl Gálvez es la mera vena, Xóchitl Gálvez va a sacar adelante a México, y trácalas, mi querida familia. Pues resulta que en plena entrevista se salió todo de las manos para Kenia López Rabadán. Vamos escuchando. Y nosotros, en el Frente Amplio por México, PAN, PRI, PRD, esa maravillosa marea rosa, y todos los ciudadanos, estamos convencidos que hoy Xóchitl Gálvez tiene la esperanza en sus manos, la vamos a acompañar y, por supuesto, seguiremos defendiendo que lo mejor es decir la verdad y no tener otros datos, que lo mejor es tener seguridad, es tener salud, es tener justicia y no abrazar a los delincuentes. Kenia, escucho decir cada vez con más frecuencia que la campaña de Xóchitl no levanta, que se desinfló, que hay que oxigenarla. ¿Cómo lo ven ustedes ahí adentro? Bueno, a ver, hay que reconocer que una vez que Xóchitl fue electa por la ciudadanía, fue impulsada sin lugar a dudas por esa maravillosa marea rosa. Tú recordarás en todos nuestros WhatsApps, en todos los, digamos, en los medios, incluso los tradicionales, pues fue muy fuerte porque claramente se veía muy difícil que alguien le ganara al gobierno. De repente vemos una luz maravillosa, fulgurante, que se llama Xóchitl Gálvez, y todo el mundo empezamos a hablar de ella. Todo el mundo te mandaba WhatsApp, te mandaba mensajes, te mandaba videos, y eso generó, sin lugar a dudas, pues una comunicación incluso orgánica, ¿no? Fuertísima. ¿Cuál es el gran reto ahora de la campaña? Es que toda esa gente que estuvo muy feliz por tener a Xóchitl Gálvez como la propuesta número uno, después de recordar muchísimos nombres de todo el frente de oposición, es que todas esas personas la sigan acompañando, pero además sumemos a más. Mira, hay encuestas que dicen que hay una diferencia de 20 puntos, de 25 puntos, hay unas que dicen que es de 10 o de 12 puntos. Vamos a pensar
que la diferencia es de 12, 14 puntos entre una candidata y otra. Si una diferencia de 14 puntos te obliga a pensar que, digamos, sumas uno y entonces le quitas al otro candidato pues la posibilidad de tener ese punto, entonces no son 14 puntos, sino 7. 7 puntos son facilísimos de remontar, mi querido Guillermo. Yo te voy a decir, digamos, lo que pasó en el Estado de México. Decían que iba a haber una diferencia de 30 puntos, ¿te acuerdas? No, hombre, es que van a ganar la señora, que ahora es la gobernadora, va a ganar por 20, 30 puntos. Solo ganó por 8. Así es que no le hagan caso a las encuestas. Las encuestas están, ahora sí que, sirviendo a quien las paga. Lo que hoy tenemos que hacer es ponernos todos a trabajar. El país está dividido a mitades. Hay que construir con esa mitad que quiere un mejor país y, por supuesto, hay que convencer a mucha gente que está arrepentida de haber votado por López Obrador. Hay muchísimos, yo les llamo los amlopentidos. Hay muchísimos arrepentidos de haber votado por López Obrador. A ellos hay que pedirle que ahora acompañen esta propuesta. Kenia López Rabadán, se avizora un cambio de estrategia para la siguiente etapa del proceso, que será la campaña. Sin lugar a dudas, cada etapa tiene un reto y, por supuesto, tiene una estrategia. Evidentemente, una vez que concluyamos esta precampaña, habremos de hacer una estrategia distinta para la intercampaña. Pues claro que eso iba a estar respondiendo Kenia López Rabadán, porque están que no los calienta ni el sol ni los enfría absolutamente nada, mi querida familia. Las cosas están bastante caóticas para ellos. Sigamos escuchando. Para la campaña. Cada una tiene, digamos, un target, cada una tiene un objetivo distinto. Para nosotros, una vez que hayamos concluido esta precampaña, es necesario impulsar, maximizar, hacer que las redes sociales, los medios de comunicación, el discurso, esta forma de plantear la gran diferencia que hay entre la señora de enfrente y, por supuesto, la próxima presidenta Xochitl Gálvez, es necesario que cada vez sea mejor, más profesional, más precisa, más cercana. Hoy estamos hablándole a los panistas, priistas, perredistas y simpatizantes. Después tendremos una ventana de intercampaña, pero después llegaremos a todo México. Y para llegar a todo México, para que todos la conozcan, sin lugar a dudas, será necesario continuar con esta ruta ganadora, pero por supuesto perfeccionarla. Hoy cada vez nos damos cuenta que más gente está añorando, Guillermo, tener un buen gobierno. Así es que es un gran reto, una gran responsabilidad para nosotros hacerlo bien, hacerlo metodológicamente, disciplinada, con procesos, pero sobre todo con la esperanza de saber que si lo hacemos bien, no será por nosotros, no será ni siquiera por un partido político, será por todo México que necesita un buen gobierno. Ya habrá oportunidad de seguir comentando estos temas. Kenia López Rabadán, gracias por acompañarnos. Felices fiestas. Pues ahí está, mi querida familia. Así es como pues se concluyó con esta entrevista. Nosotros ya llegamos al final de nuestro video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos su opinión en la caja de comentarios y síganos en nuestras redes sociales.